Bueno, muy buenos días a todos, señores. Bienvenidos un fin de semana más a Supli Racing, Copa Ibérica de Montaña Virtual. Y bueno, subida de casa, subida Santo Emiliano. Buenos días, Nachete, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, subida entretenida la que tenemos este fin de semana, ¿no? Sí. Subida de casa que no tiene demasiados secretos, por lo menos para algunos. Así que subida muy rápida y donde un error te manda más que nunca para casa. Aquí si pegas prácticamente destrozas el coche, depende con el que vayas. Así que, ¿no? A ver cómo se le da a la gente hoy. Bueno, tú que eres de la zona, ¿qué tal la subida? ¿Te gusta? Sí, la subida está perfecta. Prácticamente, bueno, la carretera sabemos cómo está. Sí. Pero sí. Bueno, son cosas que no se pueden replicar tampoco tan al milímetro, así que yo, para mí la subida está, vamos, perfecta. Falta algún que otro camino de esos que se meten, pero como es no... Uy, digamos que tonterías visuales que no vienen a ningún a cuento. Bueno, pues me quedo con las palabras de Nachete. Como es habitual, faltan casi la mitad de los pilotos en esta primera sesión. Así que bueno, ya a partir de la siguiente se tomarán medidas con la gente y directamente no se les dejará correr. Ya está. Así que bueno, ya tenemos a Javier Páez en pista. Recordamos un poco el formato de esta competición. La primera pasada que van a dar, la primera subida, es de entrenamiento, con lo cual los tiempos que marquen ahora no sirven para nada. Luego bajarán detrás del coche de seguridad y ya sí afrontarán las dos subidas oficiales, donde el resultado final es la suma de las dos, con lo cual, como comentabas tú, Nachete, antes, no está permitido fallar ni un poquito, ¿eh? Tema de neumáticos, ¿cómo vas con la Silver? Pues no lo sé. Quiero decir, no di más de una seguida, o sea que no sé. Pero bueno, creo yo que... Dice Vicente que cuidado con el chiquito que va rápido hoy, pues sí. De hecho, por eso sale el primero, porque el entreno se ha marcado el mejor tiempo y tiene por ahí también a Enrique Lorenzo, así que bueno, vamos a ver. Y a Jonathan Álvarez, que es un piloto también rapidísimo. Así que bueno, Javier Páez ya en pista, Enrique Lorenzo, que acaba de tomar ahora mismo la salida, el piloto de A Fondo Competición. Semana que viene tenemos Rally Sprint intenso, el de La Palma. Buah, es que por aquí se va muy rápido, Sí, por ahí se va a fondo. Mola mucho esta subida. Yo creo que todo esto, esto es a fondo todo, Todo. Hasta aquí. Bueno, la primera y la segunda a fondo si la das bien. Si entras tarde, a fondo contra la casa. Sí, hay que soltar un poquitín, sí. Los mortales. Darse dan a fondo, se da a fondo hasta la horquilla, lo que pasa es que hay que darlo bien. Uy, cuidado ahí la zona de Argallu. Hay veces que se da y otras que no. Normalmente no, Nacho. No, normalmente sí. Bueno. Hay que tenerlo muy claro para entrar ahí. Bueno, pues tenemos el primer tiempo del día, aunque sea de entrenamientos, el de Javi Páez, 2-0-0-1. Pienso que todo lo que sea bajar de esa barrera de los 2 minutos con estos coches es buen tiempo. No. ¿No? El que quiera optar algo tiene que bajar de 2 minutos. Bajar de los dos es muy buen tiempo. Es muy buen tiempo. Sí. Bajar de dos. Bueno, yo, por lo que vi entre semana estos días, bajar de 2 minutos es pelear por algo. Bueno, pues mira, bien. Bueno, Jonathan Álvarez, piloto también rapidísimo dentro de la comunidad. Que luego veremos 56, ya verás. Pero bueno. Hombre, claro. Claro. Sí, hombre, claro. Yo creo que habrá al menos 2 pilotos que andarán rondando los 58 o por ahí, ¿no? Y luego, bueno, habrá otro que bajará otro poco más. Mira, de momento, Enrique Lorenzo, 59-7. 59-7, pues oye. Pues empezamos ya bajando de los dos, nada más empezar, Sí, cuando el viernes estábamos en 2-0-2, El viernes 2-0-2, bueno, son buenos tiempos, bajar,
Me lo preguntaba Vicente el otro día, nada más que di la subida. Oye, ¿bajar de 2 minutos era buen tiempo? Yo pienso que sí. Dice Pepe que menos de 2 son los extraterrestres. Bueno, yo pienso que va a haber varios, ¿eh? Igual hay sorpresas. No, bajar de 2... A ver. Bueno, yo no digo nada. Mira, tenemos de momento, han salido 2. Uno ha hecho 1.5907 y el otro ha hecho 2.001. Así que... Vamos a ver Jonathan, que es el tercer Silver Card de esta sesión, a ver el tiempo que nos puede dejar. Y Viadero. Está ya, y bueno, ya hay Viadero, sí. Que está ya llegando. A ver, vamos a ver el tiempo de Jonathan y luego nos faltaría Viadero, que lo tenemos en pista. Yo te digo que para rondar esos 2 hay que correr, ¿eh? Luego, ¿qué pasa que hay? A veces te sorprende, porque yo ya bajar de 2 no veo dónde sacar el tiempo, pero bueno, ya oí rumores de tiempos bastante más bajos. ¿Qué tiempos andas tú, Nachete, más o menos? Yo 2-1 hice el viernes. Ayer no la pude tocar. Está muy bien. Pues mira, llegaba Jonathan 2-0-1. Pues ahí están rondandito. Vamos a ver cuando llegan las oficiales, porque sí que esta es la de entrenos. Y todo el mundo viene a tirarse. Madre mía, cómo viene Álvaro. Se vienen todos a tirar a muerte. Luego ya en las oficiales sabemos que tiembla un poco la pata. Claro, a ver, lo de la zona de abajo de a fondo, las oficiales, a ver. Si no tiembla el pulso y alguno acaba contra la valla. Mira, Nacho, en este no tendrás que tirar de mapa, ¿no? Me hace yo. ¿Eh, Nacho? Bueno, en algún sitio todavía, ¿no crees? Sí. Viadero, 2.017. Madre mía, cómo van a estar los tiempos. Nos dice Guille que está él también en 2.01, Pepe en 2.07, nos comenta. Es que al ser tan rápida... O la tienes muy mamada, que la tienes muy claro todo, claro. En cuanto aquí aflojas un poco, ya. Uf, te empieza a dar tiempo a gorgotones, ¿eh? Sí, pero en esta. Yo sí que realmente. De. O sea, vale. 2.01, yo al 2.0, 59, está. Bueno, dices tú, vale. En algún sitio están cayendo decimillas, pero bajar a 56. Es que yo no sé dónde lo pueden sacar. Vicente dice que a 56 se llega. Sí, pero que no sé de dónde se puede sacar, digo. Que... Bueno, luego veremos luego en boards de diferentes pilotos. Son diferencias muy locas. Buenos días a todos, chicos, los que os estáis uniendo al directo. Recordamos, hoy tenemos sesiones de 10 y 12 de la mañana. La de las 12 de la mañana es la menos concurrida. Y luego tenemos sesiones de tarde a las 6 y a las 8, que en principio vienen completas, o sea, esta tarde correrán 30 pilotos. Y digo en principio porque, bueno, ya sabéis que luego la gente viene, no viene, se entretiene. Bueno, tiempo de Taravilla, 2.21. Vamos a ir anotando tiempos de entrenos. ¡Uy! Tenemos a Rubén hoy también por aquí, Aquiles, ¿eh? Fernando Gutiérrez, que sin duda hoy querrá hacer un buen papel porque se está jugando cosas importantes arriba con los chicos de cabeza. Vamos a ver con Guardiola quién se lleva la tostada este fin de semana. El viernes tenía tiempazo, Fernando. No sé si ha progresado, se ha estancado, pero bueno. No creo que haya progresado mucho porque era un tiempazo considerable. Uf. La verdad que cómo se viene va. Viene fuerte, ¿eh? Se va por Santo Emiliano que flipa. Está muy guapa la subida, sí señor. La verdad que está muy chula, rápida. Venimos de otras subidas que no... Bueno, venimos de la primera del europeo que sí es rápida, pero dentro del campeonato no suelen ser así. Subida que es mínimo nacional y yo siempre se comentó por aquí que estaría bien verla en el europeo, ¿eh? Esta subida, porque aquí sí que puedes soltar a los coches como deberías. Una pena ahora, llevamos años ya en el nacional y claro, no es lo mismo. Y también, hombre, yo creo que para meter por aquí... Si hiciesen un arreglico, al asfalto y demás. A ver, claro. Quitaran el argallo que lleva ahí 25 años. Evidente. Bueno, tampoco el asfalto del Fito está tan. Hombre, está bastante mejor, Eloy, que el de este. Hombre, a ver.
Ay, Dios. Pues entonces sí, pues, vale más. Bueno, un Antonio Ponce que debuta en la comunidad hoy, como nos comentaba su jefe de equipo esta mañana. Así que bueno, desearle toda la suerte del mundo y que lo disfrute y que lo pase lo mejor posible. Wow, viene fuerte, ¿eh? En la comunidad y en el Sim Racing, ¿eh? Y en el Sim Racing, correcto. Tenemos ya tiempo de Fernando Gutiérrez, que nos deja 2:25.6. 2:25. Y nos faltaría por llegar Kilis, que ya ha salido también, que dice que viene sin entrenar y encima que no ve por un ojo. Bueno, ya sabemos que a Kilis le gusta entrenar, mucho llorar. Sin entrenar tampoco creo yo que le cause demasiados problemas, ¿eh? Y vamos a ver los tiempos de Ponce. Tiempo de momento más o menos objetivo, dijéramos, el de Gutiérrez, 2:25. Que iremos viendo durante el día si es bueno o malo. Uy, cuidado. Volaba ahí. Es que esa es difícil, de cogerle el puntillo. Cuidado con... ¿Y la de meta? Cuidado, 2:31.1. Cuidado con los comisarios, ¿se los llevarán hoy o no? Y la de meta... Cuidado. Anda que no hay sustos e incidencias en esa curva de meta en la subida real. Pues a ver si tenemos suerte y no se lleva nadie. Y la el altillo. Y la después de pasar meta. Salí volando yo. Hombre, y es que si después de pasar meta te estrellas, la culpa... Hay que ir despacio. Que yo no... Que no lo sé ahora mismo, ¿eh? Pero me da que en la real está un pelín más para allá, ¿no? ¿El qué? La meta. Más o menos, a mitad del cachillito de recta que hay. Es que no sé, porque sí que es verdad que en la real, o a lo mejor es impresión mía, pero en la real cuando pasan meta, alguno que otro las pasa putas pa' feo, ¿eh? Obvio. Yo por lo que he visto de vídeos que está viendo... Madre mía, Rubén. Madre mía, Kilis. Por los vídeos que he estado viendo esta semana, no... No, o sea, está por ahí, a ver. Está, no sé si está... Tú das la curva, pasas la meta y ya frenas y viene la otra curva, más o menos en la mitad, más o menos, dijéramos. Sí. No, me lo digo que, a ver, pues estará 10 metros más para allá o estamos en el sitio, pero bueno, que en la real sí es verdad que las pasan mal para frenar alguno que otro, ¿verdad? Bueno, Rubén Kilis, ya llegando al final, estos tiempos, recordamos, son de entrenos, con lo cual no van a servir para nada. 3:07. Madre mía. 3:07.843. Y nada, con la pasada de entrenamientos vamos a ver a los coches bajar y me traigo al primer entrevistado de la mañana. Bueno, ya estamos por aquí. Tenemos con nosotros a Álvaro Taravilla. Buenos días, Álvaro. Buenos días. Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí pasando otro domingo más entretenidos. Bueno, ¿qué tal esta primera prueba de contacto y esta manga de entrenos aquí en Santo Emiliano? Con sueño, mucho sueño. Es decir, madrugado, tuve viaje y tal, pero bueno, bien. Poco. Hay gente muy rápida en este tramo. ¿Qué te parece? ¿Cómo se lleva el León por ahí por Santo Emiliano? Que es, como venimos diciendo, una subida muy, muy rápida, ¿no? Ojalá me dejara hacerlo en la vida real, oye. Oye, pues... Pero la verdad que muy bien. Las inscripciones deben estar abiertas, ¿eh? O se abren esta semana o algo así. O sea que... A tiempo me pilla trabajando, si no. Pero sí, muy bien, la verdad que muy bien. ¿Cuesta llevar el León, meterlo por ahí o se deja querer? Pero ya es cosa de setup, de cada uno como lo lleve hecho y tal. A mí me está costando, la verdad, que en este poder llegar a meterlo bien, pero bueno, poco a poco. Se hace lo que se puede. ¿Y objetivos ahora para las oficiales o qué esperanzas tienes de por dónde vas a acabar? ¿Solo? En las otras que tuve bastante mala suerte, no llegué a acabar. Mi objetivo simplemente es poder llegar a puntuar.
¿Y cerquita de ese 2.21 tienes margen o cómo va? He podido llegar a un 2.19 y intentaré estar rondando entre 2.20, por ahí más o menos. Vale, pues... A ver lo que podemos hacer. Pues nada, pues hay que ir despertándose ya, que te viene ahora ya la primera oficial y aquí no tienes más disparos, ¿eh? Aquí son los dos y cuentan los dos, ya sabes. Los dos seguidos tienen que ser. Pues nada, Álvaro, vamos a dejarte ya, porque aquí en Santo Emiliano se baja relativamente rápido, así sí. Que lo que te digo, a centrarse ahora y ahí estaremos atentos a ver si salen esos 2.20, hombre. Muchas gracias, chicos. Suerte, venga. Álvaro. Hasta luego, un abrazo. Que vaya bien, chao. Bueno, subimos a Álvaro a ver el coche de seguridad si despierta un poquito. Sí, porque Santo Emiliano se baja rápido, ¿eh? No le veo. Hola, hola, Watt, ¿qué tal? Buenos días. Recordad, chicos, que podéis seguir todos los campeonatos que hacemos en la comunidad en supliracing.es. Míralo, míralo, que ha acelerado ahora, míralo. Ahora es cuando pega el chapazo. Carretera ancha. Así que bueno, no debería haber mayor problema. La semana que viene tenemos el Rally Sprint Cielo de la Palma. Todavía quedan algunas plazas disponibles por ahí. Podéis tener toda la información en supliracing.es, en la web. La verdad que me gusta la subida. Todo lo que viene ya, excepto un par de pruebas de aquí a final de año, el resto ya es todo nuevo, lo que se hace. Todo nuevo, nuevo. Así que va a estar interesante. La verdad que yo, hablando de lo que es la subida, a mí me parece espectacular. Me mola más la virtual que la real. Es que tal, pero bueno, a ver, hablaremos durante el día, me imagino, pero claro, yo tengo recuerdos desde los 6-8 años en Santo Emiliano, pues mira, a ver. Ya ves. Bueno, alguno más. O 12, vamos. Toda la vida. Claro, evidentemente no es lo que era, porque cuando Santo Emiliano era un top del nacional, pues... Se paralizaba todo, hacían una entrada de premios en la calle principal del pueblo, bueno. Bueno, era... vamos, ahora seguimos, Nachete, perdona que te corte. Vamos a situar a los pilotos y volvemos ya. Bueno, ya estamos por aquí otra vez. Eloy verificando que esté todo correctamente para afrontar la primera de las dos pasadas oficiales que se darán en esta primera sesión del día. Recordamos, a partir de las 12 del mediodía, la segunda sesión, que será una sesión rápida porque es la sesión que menos pilotos hay. Y ya a la tarde, pues sí, tendremos otros 30 pilotos en sesiones de 6 y 8. Así que Eloy, que de momento sin mayor complicación. A ver dónde pega en esta el chapazo.
No, suelen pegar por la tarde, ¿no? Cuando ya va más confiado. Pero bueno, no creo que sea una subida, ¿no, Nacho? De mucho DNF. Bueno, que no sé qué decirte, porque depende. Yo creo que no va a haber mucho golpe. Pero ahora, el golpe que haya, pues posiblemente sea DNF. Con la Silver, seguro. Con la Silver, ¿eh? Con la Silver, como pegues, incendio. Implosiona, ¿no? No hay más. Con la Silver, como pegues, tal, te revienta. A ver, y también es verdad que yo lo que he entrenado y lo que he pegado ha sido en abajo. Abajo. Sí, sí, en las dos. En las dos de izquierdas de abajo. Y ahí lo que te digo, ahí suena a fondo. Entonces, como entres tarde y pegues, te explota la silla. Luego, no sé, ya Vicente ya me comentaba el otro día que también si rozas cuando vas muy rápido, te arrimas al guardarla y rozas, que te revienta también. Bueno, yo no lo he probado. Y lo demás puede ser que te cueles algo un poquito arriba o lo que sea, pero creo que el mayor problema es la parte de abajo. Sí, todo lo que sea pegar contra un guardarraíl a más de 180 suele ser ya rotura de motor, sí. Entonces aquí, sobre todo al principio, pues claro, tenemos ese inconveniente de que como pegues un poquitillo... si rompa, mira, ves lo que dice Vicente, si rozas rompes, así que sí. Lo suyo es, como siempre decimos, no rozar. Tú imagínate subir con el coche de verdad, pero, uf. A ver, está claro, si rozas rompes, pero si subes con la Silver en real y rozas el guardarrail a 200 y pico, se te deshace la Silver. Sí. Eso es lo que hay. Bueno, vamos a ver si te parece la interior de Enrique Lorenzo, ya empezaremos a ver metas de los pilotos para ver también la zona de arriba. Y bueno, ahí lo vemos que se está, no sé qué está haciendo, se habrá pasado un poco. Y como sabe que estamos ojo a visor, Eloy estará situando bien la, volviendo a colocarla así. Mira, la deja ahí al milímetro. Oye, que como dato, que este año en la subida real, que es el 24-25 de este mes, junio. Sí. Es el estreno oficial del nuevo coche de Bango, del constructor Bango, que está basado en un 205, creo, he visto. Así que una Silver, bueno, Silver. Es un Bango Racing Car. Bueno. Estilo de Silver, pero con esos modelajes que suelen hacer, y lo estrena Javi Villa en la subida real. ¿Cómo no? Sí, bueno, a ver, es que tiene ahí Javi con Bango, tienen una relación. Hace unos años ya habían hecho un 205, ¿no? Que intentaron correr algo regional y no lo dejaron. No, pero aquel era el de motor de moto y... Sí. Sí, sí. Bueno, sí, corrieron con el histórico. Ahora motor de moto con el 205 T16. Pero esto es un Bango Racing Car, como la Silver, o la marca Bango, con una carrocería así tipo 205, pues también tipo... Es que lo que se ve en el cartel, tampoco lo he mirado mucho, pero sí, está como el morro ese 205 T16, una cosa así. Va a estar curioso ver a Javi estrenar el Bango. Seguramente el lento no va a ir, No. Eso seguro. A ver, uy, Javi, madre mía. A ver que no tenga ningún problema. Esperemos que no, lógicamente. Que no pase como en el Fito con la marca esta que se le caía el alerón. Pero bueno, son cosas que, sobre todo cuando empiezas con coches nuevos, pues lógicamente son cosas que hay que probar. Así que... Hombre, estaría testado. Bueno, vamos a empezar a ver metas, ¿eh? Primera oficial, Enrique Lorenzo, llegando ya a la zona superior del trazado. Subida rapidísima, ¿eh? 2 minutos, vamos a ver. Recordamos, el mejor tiempo saldrá arriba a la izquierda, incluido de entrenamientos, y las oficiales los veremos abajo a la izquierda, donde pone el 1, el 2 y el 3. A ver... ¡Uy! Al 0, 1, 2. Pues ahí es donde se nota ya... El tembleque,
Ahí es donde vemos la diferencia de subir sin presión a subir ya sabiendo que si es que como pegues ya te has echado por alto a la carrera. Vamos a ver, Javi, que nos dejaba un 2-0-0 en la de entrenos. Si es capaz de bajarlo o no. Oh, entraba ahí un Y pelín ando. largo. Es que aquí como te cueles en tonterías de esas te van cayendo Sí. decimillas. Pero por esto digo decimillas, si yo lo del 56 me tiene loco, pero a ver. Que no digo nada que luego me cae todo en la boca, No, no, no. Vale más de momento callar, ¿no? Ahí No. también entraba un pelín largo. Última curva para. Bueno. ¡Wow! Mira, pues. ¡Tiempazo! Pues 58-6 para Javi. Tiempazo de Javier Páez, 58-6, increíble. ¡Buf! Y a ver, Jonathan, porque yo creo que Jonathan también no, puede ser que haya guardado algo en entrenos, ¿eh? Mira, esos tiempos ya me parecen ya espectaculares. Pues va a haber más que palabras, ¿eh? Para el podium de esta prueba. Vamos a ver, Jonathan, que yo estoy seguro de que también va a estar arriba porque es un piloto también muy rápido. Pues ya no. ¿Para qué Pues habré dicho mira, nada? buah, Pues pues la ha la ha librado. salvado. Sí, la ha salvado bien. En la que se colaba un poco Javi, ¿eh? Sí. En la misma que se colaba anteriormente Javi. Pues ha tenido mucha más suerte. Bueno, mucha más suerte no, ha tenido Has suerte tenido. Jonathan de no acabar contra el guardarrail como mínimo. Y estas zonas parcheadas que tienen mucho menos grip. Vamos a ver. Después del pequeño fallo, pues mira, venía por faena, ¿eh? Pues 2-0-2-8. Bueno, Que de lo pues malo, ya está. malo, ni tan mal. Ese 2-0-2, porque podría haber sido un DNF como un castillo, ¿eh? Uy, disculpadme. Pues sí. Pero bueno, es lo que tiene Santo Emiliano, ¿eh? Que vas tan al límite que como se te vaya un poquito más de la cuenta, viene el lío. Es lo que pasa en estos trazados tan rápidos, que no hay ninguna curva lenta, que donde tienes que limar es en eso, en ir por el filo de la navaja todo seguido. No, no, Donde está claro. puedes ganar tiempo a los rivales. Está claro, hay que apurar y yo la de la zona de abajo, pero también en la de arriba hay que apurar igual. Pero bueno, esto no es lo mismo apurar en sexta a fondo, pasando sin levantar, que aquí tienes que apurar igual, pero bueno, ya son curvas de cuarta, de tal. Otra historia. Pues 2-0-2 también para Miguel Villadero, 2-0-2-6. Bueno, lo que veo es que va a haber pelea ahí, grupo medio, todo peleado, ¿eh? Tiene Y pinta. comentaba Vicente que a 56 se llegaba. Yo creo que se va a bajar ese 56, ¿eh? Que comentaba Vicente Scuder en TikTok. 50, es que ya me acabo de dar sorprendido con el tiempo de Javi, ¿eh? 58, ¿eh? Y a Madre ver. mía. Dice Domingo que el 205 que lleva motor de Hayabusa. El nuevo este. Me imagino que será el de Bango, ¿no? No lo sé, el que llevaba el motor de Hayabusa era el otro también. Pero era para rallies. Este no lo sé. Este no lo sé. Bueno, Taravilla, que nos comentaba. Bueno, estaba un poquillo dormido, ¿no? Esta mañana. Eso decía, sí. Madre mía. Eso comentaba. Y respecto a lo que dices de bajar del tiempo, a ver, es que el 58-6 es un tiempazo. Javi ya tenía tiempos buenos el viernes, ¿eh? Pero es que el problema es dónde rascas 3 segundos más. Que, y eso es lo que digo. En otras, Pues bueno, pero es que aquí, no sé. 21-4 para Taravilla. ¿Ves el 205 que te habla Domingo es el que yo te digo, Que había el hecho hace años, ¿no? T16, sí, el Yakar. Era Yakar, es verdad, no era Banco. ¿De dónde sacas el tiempo? Pues al final es lo que siempre se dice, Nacho. No, pero es que en esta no hay, quiero decirte, que vas muy a fondo, ¿eh? Sí, Y sí, pero. que hay tiempo para rascar en que traces bien, en que lo hagas perfecta sin colarte y tal, pero no sé. Ya a A lo mejor nivel. das esta y tú piensas que la das muy rápido, pero ahora te viene otro, te muerde un poco más, se sale. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué Vicente. suerte!
Te lima 20 centímetros más el guardarraíl, sale un poquito y al final en 5 kilómetros, pues los detalles, al final es un segundo o dos. Como a veces que estás viendo alguno un board para ver cómo va y tú dices tú, más de cuarta esta curva no la doy y él te la da en quinta, a lo mejor. Hombre, está claro. 24-4 para Vicente. ¿Y el de Taravilla? El de Taravilla, 21-4-3-3. El tiempo que tiene arriba es el bueno. Que sí. ¡Buah! Mira qué limada de Fernando hay. Pues a lo mejor otro ahí se deja un metro. Y sí, ahí hombre, ya te ha cogido medio segundo. Sí, que vale, pero con tiempos de 2-0-2 y no sé qué, pues dices tú, vale, le pueden bajar un. Pero cuando ya estamos hablando de esos tiempos de 58, que puedes bajar más, pues seguro que se lo bajarán más. Yeah. El setup también influye. 5 luego me caerá, lo que digo. Yo estoy seguro de que de 56 van a bajar la hora. Ya viendo los tiempos que estoy viendo ya a primera hora de la mañana. Es que estamos hablando que Javi tiene un 57 de mejor tiempo de entrenos. Fernando Gutiérrez, 2.25.2. 2.25.2, pues mejora, sus tiempos de entrenamiento, muy bien. No, en entrenos tenía 24. No, del de entrenos de ahora, Nacho. De ahora, sí, bueno. Pues vamos a ver, Antonio Ponce, que como bien comentábamos antes, debuta tanto en la comunidad como en el Sim Racing. Y oye, no lo veo mal, Tendrá que estar ahora más nervioso con un flan. Aquí está siempre se va muy largo, Se cuelan, A ver, es que esa sí que es de dejarlo correr, Esa sí. Esa es de dejarlo correr y ceñirte bien al guardarrail. Si entras un poco pasado, te escupo. Sí, es que se está viendo además, que entran un pelín colados y ya cuando te quieres dar cuenta estás subido ahí a la pared. Bueno, bien para Antonio, que vaya cogiendo un poquillo de tablas. Buah, cómo me mola esa última curva. Qué mala, 2.36 para él, que mejora su tiempo de la manga de entrenos también. Y vamos a ver Rubén. Yo lo que te digo, que los dos paisanos de arriba los tienen como el cabello espartaco, ¿vale? Lo menos de verme pasar a mí en entrenos por debajo, como una cabra saltando por ahí, por el verde, y ahí siguen, ¿oíste? No me acuerdo a quién vi yo antes, que los pasó por encima, ¿sabes? Con el coche, o sea, ni los tocó, parecía que estaba haciendo pértiga. Eso iba a decir yo, que alguna vez pasaría alguno por encima. Yo por debajo botando por ahí por el verde, vamos. Vamos a ver, están ahí los cronometradores que vamos, a verla. Pero también te digo, en la real pasa lo mismo, Habrá que subir es un par de metros más para arriba para mí. Ya, yo he visto golpes en la de meta curioso. Bueno, con la llegada de Kilis, ¿bajaremos al siguiente entrevistado? ¿A quién bajamos, chicos? ¿Tenéis a alguien en concreto que queréis bajar? Pues no. Bajamos a... Bueno, vamos a ver el tiempo de Kilis. 2.47.3. Un debutante, mételo ahora con... 2.47.3, no, es que ahora meterte a un debutante. Igual es... Lo fundimos. Sí. No. Bueno, voy a avisar que vayan los pilotos bajando y vengo ya. Bueno, pues a Miguel Viadero me he traído. Buenas, Miguel, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, ¿qué tal? Miguel. Buenas, que es que con el sonido no del coche no os escucho. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, te dejamos a ti para el final y vamos a bajarnos a alguien que podamos escuchar ahora, ¿vale, Miguel? Vale. Venga, pues me voy a bajar a Fernando Gutiérrez. Venga. Hola Fernando, buenos días. Buenos días. Buenos días, Fernando. Hola, amigos. ¿Qué tal, hombre? Por aquí. Te ha tocado la entrevista por, digamos, aclamación
popular de tu presidente que lo está pidiendo insistentemente. Los cabrones. En los sepas. Todos los cabrones, tío. Encima bajando. Dime. A ver, bajando no tienes problema, que Santo Emiliano es ancho, ¿eh? No me pongas. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ya pues mal, la primera vez oficial. Mal, tío, mal. Me cago en la leche. He tenido un toque, tío, y. La presión de querer sacar los puntos a Guardiola, tío, me está pudiendo, macho. Oye, de eso se trata, de que haya competitividad y estéis ahí apretados, ¿sí no? Se escapa ya se escapa, macho. Bueno, todavía no ha corrido, ¿eh? No ya, ya. Me refiero que se escapa en puntos. Como hoy se vaya ya otra vez a un primero, se escapa en puntos mucho, tío. No te preocupes, que... Queda, él todavía tiene que correr y tú de momento tienes un 25-2, ¿no? ¿Era? Ah, sí, es muy alto eso. Muy alto. Pero es sí, muy alto. Es. Estamos los dos en entrenos en 23-4. Acabo de hacer yo antes de empezar esta antes de empezar la carrera, acabo de hacer un 23-4. Ah, amigo. Y él ha hecho un 23-5 ayer. Pensé que estabais en 24, Santos. No. 24, en 24 bajos, 23-8 por ahí estoy regularmente, pero ya sabes, nervios de carrera. Sí, sí, ¿qué me vas a contar? Que no sepa. Pero bueno, ¿cómo se va con el chiquitín por aquí? Porque creo que. Buah, muy hardcore, ¿no? Es brutal, tío. El agarre de esto es brutal, tío. Va el coche por raíles. Pues bueno, te voy a decir un secreto, que el viernes Juan no estaba muy contento, ¿eh? Bueno, yo tampoco es que andaba muy contento, más bien hablando con Eric teníamos la cosa de que no íbamos a llegar al 23 nadie, en plan que 23 era una vuelta perfecta y 23 es una vuelta que puedes con entrenamiento la puedes llegar a hacer muy, muy de seguido, o sea, muy constante. 23 medios es muy constante, la puedes llegar a hacer muy constante, pero ya de ahí para abajo, ¡buf! No, está claro que el límite en algún sitio tiene que estar y vosotros lo encontráis, o sea que... No, todavía no está encontrado, ¿eh? En 3 días no da tiempo a encontrarlo. El límite, ¿eh? El límite, hablamos, no un tope. O sea, el límite, límite de la carretera en 3 días es muy difícil, o te tiras las 24 horas aquí, o chungo, ¡buf! Esa es la idea, que no estéis las 24 horas del día aquí. Bueno, era lo que hablábamos el otro día. Al final, al principio de temporada se dijo eso y pues es lo que hay, tío. Pues 3 días. A mí me ha coincidido bien que estoy de libranza, pero cuando me coincide currando me jode. Claro. A ver, eso es evidente. Pero bueno, también queremos, o lo que se buscaba también, era que no estuviera todo tan milimetrado, que no hubiera nada a la improvisación, ¿no? Dejar un poquitín también algo de entreno y luego un poco de improvisación de manos, joder, que tenéis sí, eso de sobra. Eso es verdad, ¿eh? Sí. Se nota mucho que hay más igualdad. Si lo dejas todo, si lo das el lunes, también hay la típica queja de que es que este entrena toda la semana y yo no. Si la das el viernes es que yo no puedo y el otro ha podido un día. Al final siempre nunca va a estar al gusto de todos, así que bueno. Mitad de semana no está mal, Diego. Sí, eso. El año que viene pues se revisará y seguramente se pongan los miércoles, así que... Vamos a acabar este año como se ha decidido y ya el año que viene pues sí, se escuchará como siempre la comunidad y se hará lo que mejor convenga. Bueno, Fernando, te vamos a dejar que te concentres para esta última, ¿vale? Tengas muchísima suerte y dale fuerte. A ver si sale el 23, venga, fuerte. Ah, no creo. Venga. Hasta luego. Bueno, chicos, pues me vais a permitir un par de minutitos mientras situamos a los pilotos y venimos ya.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, todo preparado para afrontar esta última pasada de la primera sesión del día. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis siguiendo a través de TikTok. Así que bueno, Eloy, que ya estaba más o menos por mitad de la subida, buenos días a todos. Qué bonito el Audi este también, el Hyundai este. El Audi. Hyundai, que estaba ayer viendo toda la tarde Audi y ahora se me ha venido. Hyundai de Eloy falla. Esperemos que hoy no haga honor a su apellido y llegue bien todas las veces. Hombre, a ver, presión no tiene, así que... Bueno, pero ya sabes tú que Eloy... Debería llegar sin mayores problemas. Ese es el bozi de la comunidad. Bueno. Javi, que tenemos en presalida con 58.6. ¿Bajará ese 58.6 o no? Sí. Vamos a... Por entreno. Vamos a ver. Sí, pero bueno, a ver. Al final aquí vas muy al límite y también depende de lo que te estés jugando en ese momento y depende de lo que quieras arriesgar, ¿eh? Sí. Está claro que en esta, para que te salgan esos tiempos, hay que ir muy, muy, muy al límite, muy, muy, muy cerca de guardarraíles y taludes. Así. Hay que tener mucho control. Bueno, ahí lo tenemos. Pendiente de la salida. Tema de desgaste de neumáticos. ¿Has mirado algo? No. Pues muy mal, Nacho, Muy mal, A ver, ¿qué tal por Montoro? Pues... Por Montoro, espectacular este fin de semana. La verdad que para mí personalmente, de todas las que he ido del andaluz de montaña, sin duda alguna la que más ambiente tiene de las que yo he ido es Montoro. Así que si hay algún andaluz escuchándonos que no haya ido nunca a la subida de la ciudad de Montoro, que vaya, porque va a flipar la que sería la ceremonia de salida, Madre mía. Bueno, Javi Páez, sin duda la revelación de esta primera sesión del día, con ese 58.6. Es que viene muy fuerte, No, es que ahí se viene así. A ver, ahí por donde acaba de pasar es donde... Es que no lo sé si realmente sí o no, Había un bache que era mortal de necesidad. Creo que lo habían arreglado. Yo por los vídeos que está viendo esta semana no me suena de notar que la gente... No, yo te hablo de hace 5 años, por ahí estaba. Creo que lo habían... Era... A ver, es que había coches que levantaban 2 ruedas, Pues... Esta subida recién asfaltada, tiene que meter un miedo para subir por aquí y por ella. Yo creo que, a ver, debería reasfaltar, pero que luego que pasara un poco de desgaste. A mí recién asfaltada no me mola, agarra demasiado. Que la eligen, ¿no? Exacto. que asfalten subiendo y luego la eligen bajando. Pues lo tiene muy claro Javi hoy, me parece, Vamos a ver, no lo vamos a gafar. Pero lo veo muy, muy seguro, Madre mía. No, a ver, porque... ¡Guau, mira, qué bien la ha dado ahora! Eso te iba a decir, que ahora no se había colado. Así que... Vamos a ver, que le queda ya poquito para llegar arriba, Nada, últimas 3 curvas. Últimas 3 curvas. Aquí apuras en esta. Apuras frenada y luego ya... Las últimas son en aceleración y meterlo bien en la de meta, porque como te vayas largo, ya sabemos lo que pasa. Y, ¡buah! Pues 58.0, pues 2 muy buenos tiempos, para Javi. Sí, señor. 58.6, 58.0. Lo traeremos a entrevistas ahora cuando llegue el último piloto, porque yo creo que... ¿Me vas a traer a Viadero? Ah, es verdad, a Viadero. Bueno, pues para la próxima nos traeremos a Javi. Enrique, cómo pasaba por ahí. Ya que se colaba un pelín. Madre mía. 2-0-1-2, tiempo, mejor tiempo oficial de Enrique.
que estoy seguro de que no estará contento tampoco, ¿eh? ¿Algún problema ha debido tener en la primera? Puede ser. ¿O ese exceso de no querer liarla empezando? Tú que... Yo creo... A ver, ¿cómo te lo pregunto? ¿Tú serías más de ir a jugártela a saco en la primera y si te estrellas, pues ya está? ¿O serías más de ir a marcar un tiempo aunque sepas que vas a perder ahí 2 o 3 segundos? Yo es que cuando... Un poquito también... 2-0-0-7. Yo es que cuando me sale medianamente bien las cosas es cuando no la lío en la primera. Entonces prefieres perder un poco en la primera, ¿no? Sí. Sí, porque si sales a arriesgar... Si te sale bien, bien, pero... tienes cualquier percance y es que a mí personalmente ya me marca el ritmo de la siguiente. Me pasa incluso en la de entrenas. Pues yo sería lo contrario. Yo iría a matarme a la primera y mira, si me mato, pues me maté. Para intentar hacer tiempos top. Si no, si es que... Yo tendría el problema al revés. Intento ir muy seguro en la primera, en la segunda, como voy a querer recuperar tiempo, me voy a matar seguro. Entonces prefiero matarme ya nada más empezar. Ya, pero eso va condicionado con las veces que te has matado ya en la primera. Digo, como me pasó muchas veces, pues ya está sí. La moral comida en ese sentido. Pues 2-0-0-8. 2-0-2, 202, perdón. 2-0-2-8. 2-0-2-6 y 2-0-2-8 para Viadero. Bueno, son tiempos bastante estables y bastante rápidos, ¿eh? Sí. No pensemos que hacer un 2-0-2 tampoco es muy, muy fácil. Y ahora que tenemos en pantalla, Jonathan hizo un calentamiento de ruedas entre la zona habilitada, ¿eh? Entre presalida y salida, no nada ilegal. Hizo una retorcida que si lo intento hacer yo, quedo mirando para Sama. Madre mía de mi vida. Bueno, entonces entendemos que no hay problema de neumático, ¿no? Con la Silver. Oh, debe haber sobrado, porque pegó una cruzadísima en ese cachito, que es. Mira que aquí tenemos poco espacio entre salida y salida. Le pegó una cruzadísima ahí, que madre mía de mi vida. Ya te digo, yo quedo mirando para Sama, si lo intento hacer. Pues todo lo que sea bajar de 2026 le vale para pasar a Viadero, a su compañero de equipo. Y. Tendría que. 0-1-1. Vamos a ver, 2-0-1. 1. Perfecto. Pues vamos a ver dónde lo situamos de momento. Pues de momento se pone tercero. Tercero se pone de momento dentro de la categoría de los Silver Car. Recordemos que podéis seguir los tiempos en suplitiempos.com. www.suplitiempos.com. Y mira, dice Vicente que si quieres ganar tienes que arriesgar en las dos. No, hombre. A ver, está claro. Hombre, está claro. Pero aquí nadie preguntó de ganar. Preguntó que se prefería. Y Enrique, que nada, que no le coge el rollo esta subida. Nada, esta es la mía, Enrique. Está... Esta es la que va a ganar Nacho. Sí, a ganar amigos. Yo lo que voy a pegar es un chapazo como. El viernes me dijeron, así a media tarde y tal, dijeron. Ostras, que Nacho tiene mejor tiempo que Vicente Scuder, ¿eh? Digo, joder, Vicente tendrá que aprenderla, Nacho se la sabe de memoria ya. El viernes en Cerves, ¿eh? Y en Cerves y con gente escondiendo tenía yo el segundo mejor tiempo. Sí, eso me dijeron, que tenías tu mejor tiempo que Vicente. Dios mío de mi vida. Normal, Vicente tendrá que aprenderla, coño. Nacho no creo que lo necesite. No, a ver, Vicente ya tenía mejor tiempo, tenía bastante mejor tiempo que yo, ¿eh? Lo que pasa es que Vicente en el server había escondido el cabrón. 2:21.999 para Álvaro. Y dice Tomás que mira, que estuvo ayer de noche, que el bache no está. Es que. Vicente y esta gente el hoy en los servidores oficiales, ya sabes que ya, sí, bueno, sí, también, 100 metros claro. Antes te levantan el acelerador para ponerte el caramelo, para que vayas no, así. Dice Enrique que se asustó todo el viernes cuando vio mi tiempo. A ver, es que como pensáis que soy un tuerce botas, pues es lo que pasa. Ya os llevo avisando que en subidas que me están saliendo los tiempos y que estoy bastante arriba. En entrenos. Lo que pasa es que luego las oficiales no me salen. Pero su impresión es totalmente diferente. Es que ya lo llevo diciendo mucho tiempo. Que yo el problema que tengo son en todo, en los rallies. En los rallies, en todo. Bueno, los rallies. Luego le añades el no entrenar. Claro. Pero que a mí lo que me pasa es el directo. Si yo cuando
fuera del directo no hago tan malos tiempos, ¿eh? 25-1 para Titi. Evidentemente no estoy con el Luis. ¿Sabes qué pasa, Nacho? Que luego tú llegas ahora a la primera... ¡Uy! Pues ya estaría, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué librada! Hostia, ¡qué librada! Pues mal rollo para Fernando, ¿eh? Que comentaba Fernando que Guardiola, qué tal, no sé qué, todavía queda la mitad del campeonato, justo además, y si hay que descartar dos pruebas, ¿eh? Aquí de los pilotos. Ya, ya. Entonces, vale. Que ahí hará mucha gente que se piensa que está arriba, o qué tal, y luego cuando empecemos a quitar puntuaciones, a ver cómo queda la cosa. Largo otra vez. Y alguno que está abajo porque hizo una prueba mal, le quitas esa que salió mal y a lo mejor se manda arriba al todo. Exacto, exacto. Que a lo mejor a Guardiola tiene que quitar 25 puntos y a lo mejor a, me lo invento, a Fernando, ha hecho una, no se presentó y son 0, no son 25. A ver, a ver, si a Guardiola le quites un 25 puntos y que si el peor no, llegue no, ganó todo es. Pues liada. 5-7. Pues liada buena, ¿eh? Pues liada buena, sí. De cara a esos puntos del campeonato, ¿eh? Algún problema ha tenido que tener en la zona de abajo porque ha perdido 10. Sí, sí. Y no lo malo es que se le van a meter unos cuantos en medio, ¿eh? Claro. No es que le gane Guardiola, es que ya es que la gente está ahí a un segundo, segundo y medio, 2 segundos como mucho todos. Y se te pueden meter muchísimos en medio. Hombre, está claro que haces dos tiempos de 28 o 29 si te metes delante. Sí, sí, es que eso, es que ha perdido 10 con la primera, entonces se complica la cosa este fin de semana, pero bueno, como estamos hablando, hay dos descartes. Fernando no es una persona que suela fallar mucho así que dos podemos fallar, ya más no. Vamos a ver, 2-29-3. Pues mira, pues no sé yo si Ponce incluso se le habrán metido por delante, ¿eh? Con ese 30 y ese 29. Te lo voy a decir ahora mismo. Por ahí andará. Pues sí, se le mete delante. Pero Ponce no puntúa, si no recuerdo mal, ¿eh? Ah, bueno, vale. Te lo voy a decir ahora. Pues sí, 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 sí puntúa. Vale. Sí puntúa Ponce. Así que, mira, ya se le ha metido delante Antonio Ponce, que debuta hoy. Y la verdad que nada mal. Lógicamente no van a ser tiempos de estar en arriba en cabeza, pero oye, tienen que correr el resto, ¿eh? Que todavía no han corrido. Han corrido dos. Ya, a ver, y si está, como hablamos, debutando en el Sin Racing, primera vez aquí también, y todo. Y su vida. Que. A ver. Es de confianza. A ver lo que voy a decir. Es fácil. ¿Verdad? Que Santo Emiliano es una subida complicada para hacerla sin problemas y demás. Cuando se complica es cuando le empiezas a buscar límites, ¿eh? Eso. Se va muy rápido. Pero en verdad lo que es Santo Emiliano no es una subida muy difícil para debutar. Importante mantener sus tiempos más o menos en competición, los que tenía entrenamientos. Sí, no, eso sí. Eso es, vamos, en un objetivo más que conseguido. Pues último piloto, Rubén Quilis, con ese 2:48.0. Así que nada, me vais a permitir un minutito que me despida de los pilotos para no tenerlos mucho tiempo ahí esperando y me traigo a Viadero a entrevistas. Así que darme un minutito, que vengo ya. Bueno, pues ahora sí, tenemos ya a Viadero con nosotros. Buenos días, Miguel. Buenas, buenas. ¿Solucionado ya el problema del sonido de los coches? Sí, es que estaba bajando y no me daba las manos para bajar el sonido del coche y hablar a la vez. Y digo, uff, me estrello bajando todavía. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la experiencia completa por Santo Emiliano? ¿Qué tal con la Silver por ahí? Creo que la subida me ha parecido espectacular, rapidísima, pero muy rápida, pero espectacular, o sea, guapísima. Desde el primer momento que la pruebas, yo creo que es buscar el límite todo el rato, y hay gente que es una locura, va rozando los muros, pero los guardarraíles, pero creo que la subida es guapísima. Guapísima. Bueno, ya te digo yo que si la vieras en la realidad, igual lo de guapísima.
La conozco, yo soy de Cantabria, entonces la tengo aquí al lado y la conozco de oídas de siempre de Santo Emiliano, es conocida, pero de ahí es. Nunca ha ido, la verdad es que en persona nunca ha ido. No, es lo que veníamos hablando cuando tuvo muchísimos años en el Campeonato España y era una de las top, digamos. Bueno, ahora, sí. Ahora los tiempos cambian. Un templo, ¿cómo suelen llamar? Un templo. Sí. Ahora los tiempos cambian y ya en el regional y demás está bastante más descuidada de lo que estaba en aquellos años, pero bueno. Sí, pero justo, es justo lo que hablamos. Digo debajo de Peña Cabarga, que ha sido hace tiempo, fue nacional también, y al final sí. Es lo que dices tú, se va descuidando todo y no... Sí, sí, luego, bueno, me imagino que durante el día tendremos más tiempo de hablar de anécdotas de la subida de masas, que algo contaremos. Pero es lo que dices tú, o lo que venimos diciendo también, es una subida súper rápida, muy ancha, muy de trazar, y que con vehículos tipo el Silver y demás... se goza mucho porque, como dices tú, yo la estoy gozando también. Que con eso nos quedamos, ¿no? Yo la probé y desde el primer momento que la probé dije, está guapísima. Está guapísima. Y luego ya veía los tiempos y digo yo, me están metiendo 6 segundos, 5 segundos. Y esta gente, ¿cómo corre? Y intentaba las curvas de abajo hacerlas lo más perfectas posible y era chapazo, 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 chapazo. Y yo, madre mía, pero muy divertida. Pero es lo que venimos hablando, que cuando... Tú vas tan al límite, porque a ver, para hacer 2-0-1 y demás hay que correr, que no nos engañemos, que hay que correr. Pero luego ves a la gente haciendo 57, 50 y tal, y dices, pero ¿dónde me sacan aquí si esto es todo a fondo? Claro, yo ahora he hecho un 2-0-2 alto, en la de abajo he levantado un poco más he levantado, y en el delta ya iba subiendo tiempo, ya estaba en rojo todo el rato subiendo, nada, ya nada. O sea, en cuanto he fallado dos curvas, como es tan rápido, el trazar bien una curva te da medio segundo, es una barbaridad. Sí, tal cual. Y muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, ya hablando de tal, en las de abajo, en las que se dan a fondo, las dos primeras de izquierdas, incluso dándolas a fondo una vez y a fondo la siguiente, vas perdiendo tiempo. Has perdido tiempo, sí, porque te trazas, o sea, como que el coche te pierde mucha velocidad, como vas a tope y vas perdiendo mucho más tiempo. Sí, 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 tienes que soltarlo justo. Es complicada. Para mí, con la Silver, la parte de abajo es la más complicada de coger tiempo, porque la parte de arriba al final ya es trazar y esta gente va en un escalestri, parece, pero la parte de abajo es complicadísima. Pues nada, me alegro de que la hayas disfrutado, que te guste, porque es pa disfrutarla y para gustar la subida. Que... Sí, sí, es guapísima, yo lo que te digo, felicitaciones a todos, porque la subida es guapísima. Y por mi parte nada, tienes que quedarte contento porque 2026 y 2028, los tiempos sí, muy regulares, que es para estar contento y oye, seguir dándole a la Silver, que al final se le coge gusto, ¿eh? Sí, estaba ahí un poco picado con Jonathan porque con los servidores del equipo y tal, estábamos ahí corriendo y tal, y bien, o sea, me lo he pasado bien. Al final yo veía los tiempos y Javier y Enrique no eran ni de palo, eran mi pelea, y prefiero tener a alguien al lado que si no tienes a nadie al lado, estás muy arriba, estás muy abajo, te aburres más. O sea, si tienes alguna lucha por ahí, es como que te divierte mucho más, te concentras más, te hace espabilar. Eso, en eso tienes razón. Yo ya tengo el objetivo, que sois tú y Jonathan, así que a ver si puedo con vosotros. Siempre es buscarse, ¿no? Como siempre dice Nacho, buscarse a alguien con quien luchar y, claro. Y al día. Así sí, que pues eso tiene nada, todo. Miguel, muchísimas gracias como siempre por participar. A ver cómo acaba el día, la clasificación al final de todas las sesiones. Y nada, pues encantado de tenerte aquí como siempre. Muchísimas gracias a vosotros, a Iván, que está todo el día ahí conmigo, y a todo el equipo. Fenómeno. Venga, pues trabajo hecho, Miguel. Nos vemos por la tarde, a ver qué pasa. Nos vemos. Hasta luego. Venga, chao. Pues nada, señores, con las palabras de Miguel Viadero, despedimos la que ha sido la primera sesión del día. Recordamos, a partir de las 12, nada, en una hora justa, volvemos con la segunda de las sesiones. Así que nada, adiós. Chao. Chao.